Sí, siempre es un cuerpo de alguna manera. Es un cuerpo desdoblado, que se tiende, se mancha. Es como tratarlo como al papel como un cuerpo también. También está chistoso con las chanclas y la tinta, ¿no? Son como parte de esta serie de dibujos que son en papel japonés grande, de más o menos 2 metros por 80 centímetros aproximadamente. Son dibujos en relación al cuerpo humano por el tamaño del papel. Entonces la idea es que es un tamaño que de alguna manera es, cuando lo ves contra el muro, tiene algo de proporción relacionada con el cuerpo. Y lo que estoy haciendo es que los doblo de alguna manera, que los hago como si fuera un libro doblado. Lo que pasa es que acá sí se ve un poco la huella de la mano, porque la tinta, ve el dedo, ¿ves? Hijo, si me hubiera esperado, a lo mejor del otro lado lo hago igual, pero me puedo esperar porque ve. La tinta, la primera etapa estaba más oscura porque obviamente los dedos no dejaban que entrara al papel. Se fue acumulando, pero al momento de quitar la mano, obviamente la tinta se esparce, entonces sí hay una huella marcada. La idea es que tarde mucho en hacerlos, tarde un año en cada dibujo. Tengo varios, al mismo tiempo van haciéndose, pero la idea es que también cada lugar me va a influir de una manera diferente. Entonces los empecé en Nueva York, me los traje en la maleta, los sigo aquí en la playa, van de regreso a Nueva York, a lo mejor luego me llevo alguno a París y así. Va a tener muchos niveles, son muy diferentes entre ellos. En fin, es difícil de, apenas estoy haciéndolos, pero esa es la idea. Son como dibujos, libros del cuerpo, ¿no? Entonces al final estás dibujando en algún objeto tridimensional, no en un objeto bidimensional, y eso creo que también puede ser interesante. Thank you.